Aprende en casa. Bien, estamos ante un problema de ácido base en el que no solamente vamos a tratar aspectos de ácido base, sino también de disoluciones, ya que la primera parte se nos pide que calculemos la concentración de una disolución que preparamos a partir de 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico comercial que los llevamos hasta un volumen mayor en un matraz aforado hasta 1,5 litros. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciendo los cálculos. Lo primero que tenemos que calcular es la cantidad de moles de ácido clorhídrico que nos vamos a traer de la disolución comercial a la nuestra diluida. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciéndolo paso a paso. La masa de disolución que nos llevamos de la comercial a nuestra diluida se calcula multiplicando la densidad por el volumen. La densidad de esa disolución es 1,15 gramos por mililitro. El volumen que nos estamos llevando es de 10 mililitros. Por tanto, cancelando mililitros, tenemos que esto es igual a 11,5 gramos de disolución. ¿Pero qué sucede? Esto no es solamente ácido clorhídrico, esto también contiene agua. Entonces lo que hemos de hallar, la masa exacta de soluto de ácido clorhídrico. Esa masa va a ser el 30% de 11,5, obteniéndose 3,45 gramos. Esto sí es ácido clorhídrico, con lo cual ya podemos hallar los moles de soluto ácido clorhídrico. Es decir, hemos de dividir su masa en gramos por su masa molecular. En este caso, 3,45 entre 36,5, lo que nos da 0,0945 moles. Ya sabemos que nos estamos llevando de una disolución a la otra 0,0945 moles, que son todos los moles de clorhídrico que va a haber en la disolución diluida, porque esto ya lo único que vamos a hacer es añadirle aquí agua hasta un volumen total de 1,5 litros. Con lo cual ya podemos calcular la concentración de clorhídrico, que va a ser igual, como sabes, estos son moles de soluto partido por el volumen de la disolución, en nuestro caso 0,0945 partido por 1,5, y esto nos da 0,063 molar. Bien, en el apartado B lo que se nos pide es que calculemos el pH de una disolución de este ácido fuerte, lo que significa que la disociación es completa, y eso es lo que significa esta única flecha, ¿vale? Esto significa que no hay equilibrio, que todos los moles que echamos de ácido clorhídrico se disocian por completo. Bien, lo que vamos a realizar es una sencilla tabla para realizar los cálculos estequiométricos correspondientes. Aquí lo que pondremos será concentración inicial y concentración final, no en el equilibrio, sino final. Aquí no hay equilibrio, ¿vale? Rellenamos esta tabla. La concentración inicial de ácido clorhídrico es 0,063. La de agua nos da igual, no nos va a interesar. De hecho, no va a variar tampoco mucho en la reacción. E inicialmente, de protones y de cloruros no hay nada. Una vez que se ha llevado a cabo la reacción completa, tendremos que de clorhídrico no nos queda nada, de agua hemos dicho que no nos importa, y de protones y de cloruros se habrán formado exactamente la concentración que había de ácido clorhídrico, 0,063 de cada uno. Con lo cual, ya conocemos la concentración de protones que nos interesa
para calcular el pH, esto es 0,063 molar, y el pH, como sabes, es menos el logaritmo de la concentración de protones, en nuestro caso, menos el logaritmo de 0,063, lo que nos da un pH de 1,2.